resumen de la 15ª fecha. Torneo clausura. Racing es siempre una desgracia. Está casi al nivel de gimnasia. Noir tuvo el debut que siempre había soñado. Fue el gol, no un cabarulo mal pensado. Qué feo que los árbitros calienten. Generan más violencia que la gente, claro. El pincha en las difíciles no arruga. Lo ganó con 2 goles de lechuga. El pincha y su historia y lo ganó con 9. Y en ese estadio al lobo se lo mueve. Qué partido, qué clásico caliente. El pincha en el torneo es referente, claro. Este iba a ser un partidazo, pero River y el Rojo fue un bodriazo. Lo insultan a Carrizo y lo insultan a Ahumada. Lo que se dice una muy buena hinchada, claro. Qué malo que Garrón Independiente se lesionó el más trascendente, claro. El Pipo Gorosito está contento. Su equipo pasa por un gran momento. El bicho da pelea por jugar una copa. Y a Vélez de local le dio por popa. Qué lindo, qué emotivo, qué imponente. ¡Qué gol sobre la hora contundente! Claro, Huracán se enfrentó con San Lorenzo en un clásico que estuvo un poco tenso. La gente del Cuervo estaba con miedito de que Orión intente hacer jueguito. ¡Boludo! ¡Qué osado, qué técnico valiente! Su equipo se juega a los dos frentes. ¡Claro! ¡Qué jugadores capos, qué valientes! ¡Qué lindo hacer vibrar a tanta gente! ¡Qué alegre, qué distinto que se siente! ¡Qué bueno vivir como esta gente! ¡Vivamos con alegría! ¡Vivamos el fútbol como esta gente!